Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Este es nuestro último programa del año 2015 y por esto es un programa muy especial que hemos preparado para ustedes. La historia de las parejas del mismo sexo, al igual que la homosexualidad en sí, se remonta a los inicios de la humanidad. El matrimonio entre personas del mismo sexo o igualitario reconoce legal y socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico y es legal en 19 países del mundo. En Costa Rica, este año, se reconoció un caso de unión civil y se registró un matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo. Hemos invitado a algunas de las personas protagonistas de estas señales de cambio en esta materia en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenida Lalay y Yasmín. Ellas son las dos mujeres que se casaron este año y además felicidades. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos en Irreverencias. Y también tenemos entre nuestros invitados a Cristian. Cristian es, como dice él, la mitad de la primera pareja que logra el reconocimiento de una unión civil en Costa Rica. Una unión de hecho, se llama. Muchas gracias, Cristian. Y de verdad también muchas felicidades, aunque el reconocimiento de su unión tiene ya unos meses más que el de Lalay y Yasmín. Y también nos acompaña José Daniel Clark Camaño, quien es un activista por los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por aceptar la invitación. Y gracias a ustedes y muy contento pues, de estar junto a gente tan valiente. Sí, ¿verdad? Yo también me siento realmente Irreverencias. Es por eso digo un programa muy especial hoy, porque hay verdaderas heroínas y héroes en este programa. ¿Cómo definís, Cristian, este acto que hicieron Lalay y Yasmín? Bueno, es un acto de desobediencia civil. Como ellas han contado en repetidas ocasiones, ellas ya habían tenido su boda personal, ¿verdad? La parte que los unía a ellas como pareja, decidieron hacer esto como para protestar por una ley que no era justa. Había un fallo, ¿verdad? Ahí en el sistema del registro con el sexo de una de ellas, y eso les permitió hacerlo, pero era un acto para demostrarle al sistema que primero que el sistema no es justo, que ellas pueden perfectamente estar juntas como ellas quieren hacerlo porque se aman, porque son una pareja. Y simplemente lo que hicieron fue como traer el tema a la mesa, hacer que se discutiera, ¿verdad? Porque así como ellas, hay muchas parejas también que quieren que se les reconozca su unión, parejas de mujeres, parejas de hombres, ¿verdad? Y entonces es un acto de desobediencia civil precisamente por eso, porque las leyes en este momento no son justas, no son inclusivas. Solamente existe un prototipo de persona que puede encontrar matrimonio y los demás quedan excluidos, quedamos excluidos. Entonces, ellas tienen la voz de un gran conjunto de personas. Ellas son como la cara de una lucha muy grande. Son muy valientes también, porque les ha tocado enfrentar un aparato que es rígido y una institucionalidad que también es homofóbica, ¿verdad? El registro civil les cayó así, ¿verdad? Como un ave de presa. Y ellas se han mantenido valientes y con el apoyo de muchísima gente, porque son temas de dignidad. La dignidad ni siquiera se debería discutir, o sea, es algo que debería ser inherente a las personas. ¿Cuál ha sido ese significado político y social que ustedes le han dado a esta unión, a este matrimonio que ustedes lograron hacer? Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que feminista, que es lo personal es político. Entonces, por eso nosotras decidimos hacerlo público y sin miedo. Claramente fue más grande de lo que nosotras pensamos, porque por ejemplo, pensábamos como que iba a haber muchas reacciones en contra, que iba a haber como mucha represión o no sé. Más bien ha sido súper bonito porque la gente nos ha apoyado, nos da la razón, nos acompaña, entonces
seguimos. Y esto se volvió ya no un acto individual, político individual, sino que se volvió colectivo. Ya esto no, como dice Cristian, no es algo que nos pasa solo a nosotras, sino que representa a un montón de gente, aunque nuestro caso sea muy particular, que lo utilizamos, sí, pero que abrimos una puerta para que la gente se cuestione por qué ella sí y nosotros no. Entonces, me parece muy bonito e interesante cómo ha sucedido todo y vamos a seguir con el apoyo de un montón de gente que ahora se está uniendo hasta de otros países. Se han convertido ustedes en un hito en este país, en este y en este tema. Quiero recordarle a nuestro público que estamos en vivo y que puede llamarnos al 2511 1515 y también nos puede contactar mediante nuestra página de Facebook, Irreverencias. José Daniel, en materia de derechos humanos, ¿se considera el derecho a casarse uno de esos derechos humanos? Sí, claro, claro. Ya hay jurisprudencia, no solo en los distintos países, sino pues a nivel internacional, a donde ya se reconoce este derecho. La gente que se opone muy a menudo cita una sentencia que hubo de la Corte Europea, a donde decían que no. Sin embargo, la Corte Europea ya apenas el año pasado cambió su criterio y dijo que efectivamente en un caso donde estaban demandando al Estado italiano, tiene que haber algún tipo de reconocimiento de las parejas del mismo sexo, porque pues simplemente hay demasiados derechos que vienen a partir de esto, ¿verdad? Entonces, sí, claro que es un derecho humano, claro que es un derecho humano, como decía, distintas cortes lo han reconocido, en Estados Unidos así fue como sucedió, en México así fue como sucedió, en algunos casos pues ha habido intervención de los legisladores, pero en general quienes lo han extendido a todo el país, el caso mexicano es un caso claro, a donde la Asamblea Legislativa de la ciudad del DF lo aprobó, pero el resto del país no. ¿Y qué pasó? El tema se elevó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema dijo, sí, esto es un derecho humano, claro. Y a partir de ahí, en todo el resto del país se tuvo que reconocer. En Estados Unidos sucedió lo mismo, se aprobó en algunos estados, se vino el pleito de en cuáles se reconoce, que este no se reconoce, que ¿verdad? Hubo referéndums, o sea, fue una lucha de 15 años, casi 20 años. Y finalmente este año la Corte Suprema estadounidense también dijo esto es un derecho humano y en todos los estados tiene que ser legal. Entonces sí, yo creo que esto es fundamental porque ha demostrado las inconsistencias del sistema en el que se basa, ¿verdad? Es pura arbitrariedad. O sea, aquí no hay una defensa de la familia tradicional, aquí no hay, o sea, todos los argumentos que dicen que está demostrado ya, ¿verdad? O sea, que esto es simplemente una arbitrariedad. No lo hacen porque no han querido, porque no, pero ellas se casaron y acaso el mundo se cayó, acaso las familias se destruyeron, o sea, la sociedad costarricense sigue en pie, sólida, me parece. Sin duda. Tenemos que ir a nuestro primer corte y en breve estamos de regreso en Irreverencias. Estamos de regreso en Irreverencias. ¿Cuál ha sido la experiencia del caso de ustedes, de Cristian y Gerald, y el reconocimiento de su unión de hecho? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lograron ustedes el acceso a este derecho? Uh-huh. Bueno, fue un proceso legal bastante largo porque duró 2 años. Iniciamos en un momento en que don Marco estaba tratando de inscribir, creo que eran 2 parejas, por medio de la ley de la persona joven. Nosotros tratamos de hacerlo un poquito como más de bajo perfil, entonces nosotros no tuvimos exposición en aquel momento. Pensamos que éramos parte de otro montón de parejas que deberían estar haciendo lo mismo. Era como para ir presionando al Estado, ¿verdad? Un poco la misma razón de fondo de Yassi Lalay, ¿verdad? Que era, o sea, Gerald y yo ya tenemos 12 años viviendo juntos. La relación en sí está consolidada a nivel familiar y todo, o sea, ya somos parte de las 2 grandes familias de nosotros y todo lo demás. Pero era para hacer sentir al Estado que había una necesidad y que la gente necesitaba que hubiera leyes que se aprobaran al respecto. Era como para presionar al Estado. De pronto salió el resuelto a favor de nosotros, la unión de hecho, y fue una sorpresa y todo lo demás, y bueno, fue lo que pasó hace como 5 meses. Lo que pasa con el caso de nosotros es que no genera jurisprudencia.
Entonces, no, digamos, no se pueden apoyar en la resolución que nosotros tuvimos para darle el mismo beneficio a otras parejas, ¿verdad? Porque es un caso particular, porque lo aprobó un juez de familia en Goicoechea. Tendrían que hacer otras personas un procedimiento similar y que un juez también que les toque revisar ese caso fallara a favor de ellos. Entonces, digamos, no cumple la función de expandir la ley, pero sí también coloca el tema sobre la mesa para que se discuta. Entonces, en su momento, pues se habló bastante, generó mucha roncha, mucha gente se escandalizó, mucha gente apoyó. El tema sigue estando vigente. Ellas lo vuelven a traer y lo escalan un montón más, ¿verdad? Ahora con el asunto de que ellas ya realmente se casaron. Nosotros, por ejemplo, mucha gente se irrita con el tema de matrimonio. Ustedes que son unión de hecho, ¿verdad? Que es como una palabra con asterisco que nadie entiende muy bien qué significa. Cuando a mí me preguntan, yo digo que estoy casado. Pero estoy casado antes de que se promulgara la unión de hecho. Igual el país sigue funcionando igual con lo bueno y con lo malo. O sea, no hay ninguna catástrofe que haya afectado al país. Simplemente que se nos reconocen unos derechos más que deberían ser inherentes a nosotros ya por ser personas. O sea, por ejemplo, ya la casa es de nosotros dos. No es mía con mi mamá, ¿verdad? Son cosas que son como fundamentales. A nosotros nos apoyan mucho la familia, las dos familias, pero uno no debería contar con la buena voluntad de los familiares para poder crear sus propios bienes, sino que lo que uno ha construido debe ser de uno. Y además que uno necesita el apoyo, el reconocimiento. Es que, digamos, es cierto que son leyes, pero afecta en todo nivel, en nivel social. En nivel social de pronto resulta que llegaban amigos de Gerald, yo qué sé, y me presentaban como el amigo de Gerald. Yo como que soy el amigo de Gerald, si tenemos 12 años de estar juntos, estamos más casados que ustedes. Entonces, ese tipo de cosas, a través de la ley, de las leyes, también se va validando este tipo de relaciones, porque nosotros buscamos precisamente como ese reconocimiento de igualdad de derechos, igualdad de ciudadanía. O sea, nosotros no somos personas que valgan menos, ni merecemos tampoco que se nos trate como si tuviéramos como algún fallo, algún desperfecto, algo que haga que nos tengamos que esconder. Sin duda. Estamos en vivo, puede llamarnos al 2511-1515 y ya nos está llamando doña María Eugenia Araya de Heredia. Dice ella que los pedófilos también están pidiendo derechos. Ahora una mujer se quiere casar con un perro, ¿a dónde vamos a llegar? Edgar Manuel Chacón de Esparza dice que el juez que aprobó la unión de los gays cometió prevaricato. En ningún momento se transformó el código y cuando Estados Unidos aprobó la unión, ya lo había hecho unos días antes México. Rodrigo Vargas dice, a través del Facebook, dice, según escuché, una magistrada de la Sala Cuarta se apartó del proceso porque tiene un familiar gay que solicitó que se reconozca su unión. Bueno, tenemos estas preguntas o comentarios, si quieren ustedes aprovechar para dar algún bueno, yo quisiera respuesta. Yo quisiera tal vez no referirme tanto a los comentarios porque pues me parece un poco también insultante que nos estén comparando. Nosotros somos personas, ¿verdad? No estamos hablando de alguien, o sea, no estamos hablando de un matrimonio entre una persona mayor de edad con una menor, ¿verdad? No estamos hablando de incesto, no estamos hablando de animales, o sea, estamos hablando de personas. También me gustaría hacer énfasis en que no es lo mismo lo que decía Cristian. O sea, ellos llevan 12 años de estar juntos, pero nosotras no, nosotras llevamos un año. O sea, si nosotras quisiéramos acceder a la unión de hecho, tendríamos que esperar 4 años. ¿Por qué? O sea, si una pareja heterosexual puede casarse el día que se conoce y adquirir todos estos derechos a los que nosotros ahorita tenemos acceso, porque estamos legalmente casadas, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos tienen que hacer tantas preguntas? ¿Por qué una pareja gay tiene que...? O sea, nosotros, tampoco es para generar más polémica en ese momento, nosotros no pensamos adoptar, pero en el caso, o sea, no nos hacen menos aptos para ser padres o madres. O sea, eso no va a influir. Nosotros somos personas. Y así como las madres solteras pueden criar hijos son perfectamente capaces, nosotras como una pareja tenemos, o sea, podemos hacerlo. No es una cuestión de que el ser gay, lesbiana vaya a influenciar en un niño o lo que sea.
no nos hace personas menos aptas, menos capaces, porque nosotros tenemos que tener los mismos deberes que cualquier ciudadano, pero no tener acceso a los derechos básicos. ¿Por qué no puedo ser yo capaz de cuidarla a ella cuando me necesite, o poder visitarla en el hospital, o tener acceso a un seguro más rápidamente, ¿verdad? O sea, ya en el momento en que estamos casadas, todo esto es rápido, es expedito. Pero si no, tendría que esperar, ¿qué? 4 o 5 años. ¿Por qué? O sea, son derechos humanos, son inherentes, no son negociables. Esa es nuestra lucha en ese momento, y nosotras siempre lo supimos. Era un acto completamente político. Nosotras no lo hicimos porque, uy, qué chido estar casadas, que diga casado. Era porque queríamos hacerlo visible, porque podíamos aprovechar ese error registral para decir, nosotras podemos casarnos. ¿Por qué? Porque el sistema es absurdo. No es posible que una letra nos haga menos personas o más. Sin duda. Don José Antonio Leitón dice, ¿cómo hicieron para casarse? Manuel Ramírez de Heredia dice, entonces Dios no se hubiera molestado en hacer hombre y mujer, hubiera hecho 2 hombres y 2 mujeres. Luis Antonio Montero Lobo, de la Unión de San Diego y funcionario de la Universidad de Costa Rica, dice, él llama para apoyarlas rotundamente a ellas y apoyar el pensamiento que se está dando en este momento, porque es un derecho fundamental y universal y parte de los derechos humanos. Y por la parte espiritual, Dios es universal también, y Dios nos hizo seres individuales, y lo primero que nos dice que somos personas, debemos respetarnos los unos a los otros, y yo estoy de acuerdo que existen uniones entre hombres o entre mujeres. Dice Gerardo Varela de Tibás, considera que el problema está en la palabra matrimonio como tal, podrían buscar otro nombre para que no cause tanto problema. No. Y Estela Carrasco de Guadalupe, yo no estoy de acuerdo en las uniones del mismo sexo. Edgar Chacón de Esparza, ellos pueden lograr sus derechos, pero jamás por el matrimonio. Mariela dice, yo estoy de acuerdo con el matrimonio porque la vida debe continuar. Y Gerardo Cubero de Heredia dice, si los valores son humanos, ¿dónde quedan los valores divinos que tienen más peso? Desde Grecia. Dice él, ¿quién fue el que creó al hombre? Y el hombre fue el hombre creó los valores humanos. Entonces, ¿dónde quedan los valores divinos? Tal vez un poco, bueno, sobre eso. Evidentemente tenemos mucho público, muchas opiniones y muchas observaciones. Tenemos que tratar de recordar algunas de ellas y, pues, obviamente, atenderlas. Hay que entender que vivimos en una sociedad que está, o sea, lo que nos rigen son las leyes. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gustaría, o sea, que todo estuviera basado en la Biblia. Es una opinión válida para ellos. Si ellos quieren vivir su vida de acuerdo con la Biblia, sus familias, tienen todo el derecho y nadie se los impide. O sea, bien por ellos si lo desean hacer así. Sin embargo, o sea, en Costa Rica nos regimos por la constitución política y por las leyes, no por la Biblia. Entonces, pues las leyes establecen que todas las personas tenemos derechos, y esos derechos pues deben cumplirse pues a cabalidad para todas las personas, ¿verdad? Independientemente de lo que diga la Biblia o cualquier otro libro, sea religioso, sea de filosófico o de cualquier pensamiento, todos esos son pensamientos válidos. O sea, a nadie se le va a golpear por pensar distinto. Sin embargo, estamos hablando de un asunto de reconocimiento de derechos. Entonces, el que la ley ya se estén casadas, eso no le está haciendo nada a nadie, y pues a ninguna de estas personas que está diciendo que se están violentando pues los principios bíblicos o lo que sea, no le está afectando nada. O sea, yo muy sinceramente le digo a esta gente pues que no se preocupe por sus vidas, digamos, porque sus vidas no están cambiando de ninguna manera. Y digamos, para hablar un poco del tema de matrimonio, hay gente que dice, es que si no fuera matrimonio, bueno, durante 10 años se ha estado hablando de proyectos sociales de convivencia, o proyecto de unión de hecho, proyecto de unión civil, todos con distintos nombres, ninguno matrimonio. ¿Y qué pasó? Los diputados evangélicos y otros grupos conservadores se han opuesto, y hasta la fecha se siguen oponiendo, y no se llama matrimonio. O sea, ellos llegan y dicen, o sea, es un matrimonio encubierto, eso es mentira. Ellos mienten en la Asamblea Legislativa cuando dicen eso. Entonces, es importante que la gente esté consciente de eso. El matrimonio es una institución civil. Está bien, las iglesias también tienen sus matrimonios, pero, o sea, si hablamos de términos de código familia, es una institución civil.
Y inclusive el código de, pues, de familia establece claramente matrimonio religioso, matrimonio civil, los pone en artículos separados, o sea, y los establece, ¿verdad? O sea, ahí, acá no, no nos confundamos, ¿verdad? A la hora de legalizar el matrimonio entre personas de mismo sexo, tampoco se está obligando a las iglesias a que efectúen estos matrimonios. O sea, eso lo hará cada abogado, o sea, con las parejas que corresponda, con sus testigos. Es un acto civil. Es un acto totalmente civil y con consecuencias únicamente civiles. Vamos a hacer un corte nuevamente y antes de hacerlo, don Francisco Panés de Guadalupe dice que es un hombre de 60 años y él culpa a la religión, sobre todo a la católica. Damaris Orozco de Tibás, no estoy de acuerdo en la unión, me da miedo que mi hijo comparta con personas así, Dios puso hombre y mujer. En unos segundos estamos de regreso retomando nuestro tema. Estamos de regreso en Irreverencia. Se nos quedaron una serie de comentarios de nuestro público y es importante que los retomemos. ¿Vos querías precisamente retomar el tema? Sí, a mí me parece muy bueno que se hayan levantado todo este tipo de debates, ¿verdad? Porque la gente se empieza a cuestionar qué significan las leyes, qué significa la justicia, qué es justo y qué en las leyes son injustas, digamos. Por ejemplo, esto, digamos, que nos comparen, que no importa, pues que hablen, que piensen, que vean los argumentos bíblicos, que vean los argumentos legales y se cuestionen qué es lo correcto. Si es como está ahorita la legislación, que no ampara a un sector de población, que más bien ampara las desigualdades sociales, económicas y políticas, y que, o sea, que el sistema está jodido, básicamente. Está jodido y queremos que se cuestionen, que la gente que está en la casa y que vea la televisión y que vea hasta un par de mujeres que se casaron, sí, que lo piensen, que se cuestionen. Qué raro, ¿por qué? Porque ellas no pueden. O bueno, entonces que busquen sus argumentos a ver en qué se fundamentan. Entonces me parece muy bien que se haya generado este debate. Sobre debate ético sobre la justicia social y sobre los derechos humanos. Sí, yo concuerdo con Jazz también. Aquí hay un tema que me gustaría sacar a colación y es que a final de cuentas este es un poco un enfrentamiento entre el amor y el odio. O sea, por ejemplo, son parejas que se quieren y se unen, son familias que se integran con todos sus miembros de la familia sin excluir a nadie y están otras personas que tienen miedo y el miedo se traduce en odio. Y el problema con el odio es que el odio no construye. Entonces el miedo atemoriza, como decía aquí una señora, que le daba miedo que su hijo terminara en una vida así. Más bien lo que debería tal vez hacer es tratar de estar con su hijo, apoyarlo, ¿verdad? Comprenderlo, ser mamá, por ejemplo. Digamos, yo entiendo que las familias conservadoras tienen una idea de lo que van a hacer sus hijos a futuro. Lamentablemente nadie viene con un plan hecho, o sea, a todos nos toca ir descubriendo quiénes somos. A algunos les vamos a usar más a los papás que otros. Pero el amor, como quiero insistir, el amor construye. Cuando una pareja se une, cuando una pareja homosexual, heterosexual, de cualquier tipo se une y crea una familia, eso es bueno, porque eso crea un sustento. Ampara a la gente que está alrededor, transmite cosas positivas. El odio solamente busca destruir, no genera nada. Entonces, a la gente que no le gusta, bueno, tienen tiempo para aprender, nadie los va a obligar a nada. Pueden seguir sus vidas normales como quieran. Seguir con sus mismas convicciones, nadie los va a tratar de obligar a nada. Pero es un tema de respetar. Y por último, es como hay gente que está feliz, Jazz y Lalay están felices, ellas se casaron, ellas se quieren. El que no lo comparte, bueno, no lo comparte, pero los que sí lo compartimos, sabemos lo mucho que se quieren, es muy bonito, porque ellas generan esa energía bonita de cualquier pareja recién casada. O sea, es que no hay diferencia, viene a ser lo mismo. O sea, la gente que está alrededor es un poquito mejor por estar con ellas. Sin duda. Legalmente, ¿qué opciones nos quedan en este país para lograr el avance de los derechos humanos en esta materia del matrimonio igualitario? Bueno, para matrimonio igualitario, desde el Frente por los Derechos Igualitarios hemos estado recolectando firmas para presentar el proyecto por iniciativa popular. Todavía no estamos seguros si ese va a ser como el camino definitivo, pero definitivamente sí consideramos que la vía legislativa es una forma en la que hay que seguir insistiendo. A pesar de que los proyectos estén trabados con miles de mociones de Justo Orozco y de diputados similares, ¿verdad? O sea, que siguen la misma línea de este individuo,
pues simplemente pues, hay que seguir insistiendo, ¿verdad? En ese sentido. Y habrán, en este momento, pues hay una acción de inconstitucionalidad pendiente en la Sala Constitucional y vendrán muchos más pues, motivos legales, formas legales, ¿verdad? En distintos juzgados y distintos tribunales. Hasta que se termine reconociendo todos los derechos, porque es una realidad, vamos por todos los derechos, aquí no es algo parcial, no es que vamos por sociedades de convivencia, el famoso proyecto de sociedades de convivencia, ese inferior al matrimonio, ese que se negaron a aprobar y lo tuvieron bloqueado por tanto tiempo, ese es un proyecto parcial, pero vamos, vamos por todo, porque somos seres humanos y merecemos todos y cada uno de los derechos que todo el resto de la población goza. Como dijo Larisa Arroyo, que no está hoy con nosotros, pero que escribió recientemente, dice, si no es ahora, ¿cuándo? Sí, así es. Y si no somos nosotros, ¿quién? No, y también, estamos, o sea, además de la parte legislativa, que ojalá se logre, también estamos nosotros intentándolo por el lado judicial, ya que luchando con la denuncia que tenemos, pero además tratando de lograrlo por el lado judicial. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Lalay, José Daniel y Cristian, por acompañarnos en Irreverencias. Y muchas gracias a ustedes por estar siempre con nuestro programa. Este es nuestro último programa del 2015 y les deseamos felices fiestas de fin y principio de año y esperamos vernos de nuevo en el 2016. Les invitamos a quedarse con Canal UCR TV Consentido.